mire, aquí nos tapamos. Ajá, somos, sí, somos bien pudorosas, sí, señoras y señores. No, 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 cierto, no, no. Sí, cierto. No, ¿cómo no somos? ¿Cuál pudorosas? Esto cuesta. El flashazo cuesta, Gaby. Ah, sí, no se los voy a estar regalando. ¿Y saben qué? Ver, como chica, llega cumpleaños, vayan a su OnlyFans. Ah, no, pero hoy en la tarde voy a subir a mi canal de YouTube el videoclip de mi sencillo. ¿Se acuerdan de los Oigan, ¿qué? Pero es que fíjense, pues yo ayer andaba con mi hija, pero hubo harto chisme. Cuéntenme, ¿qué pasó, Luisa? Bueno, sí, obviamente, continúan, ¿verdad?, saliendo cosas y todas declaraciones y entrevistas y todo a los hijos de Talina Fernández, ay, a quien desafortunadamente, sí, pues perdiéramos hace 2 días, ¿verdad? Y en esta ocasión, pues Coco Levy habla de, pues, qué está preparando y qué es lo que va a pasar y cómo estuvo todo el tiempo estos últimos días con su mamá, etcétera. Sí. Miren, la verdad, bien conmovedor. Oye, ¿y las cenizas? ¿Qué va a pasar con eso? Ay, a ver. De hacer una película sobre su vida y un libro, ese tipo de cosas. Algunas veces, y ella se ponía en algunos momentos en las tardes a escribir anécdotas y cosas a mano, siempre, de sus vivencias y de las cosas que le importaban. Entonces, no sé, es prematuro pensar en qué voy a hacer con eso y cómo voy a venderlo y lucrarlo. Y no tengo ni idea. O sea, todas las cosas chistosas que nos han divertido y que nos divirtieron toda la vida, que estuvimos juntas y que estuvimos juntos todos. Y las cosas de amor y de diversión y de bondad y de cultura que tanto le encantaban. Pero la enfermedad fue muy rara, llegó muy rápido. No, hasta el momento, como familia, que han decidido en este adiós, ella, para este adiós a ella. ¿Qué se le aprende a una madre como ella? ¿Qué le aprende? Necesitaría yo 50 años de tu micrófono para decirte que se le aprende. Coco, como familia, que se ha decidido para este adiós. Llamarla si ella, bueno, abiertamente hablaba de la santería. No tiene nada que ver. Tendrías que saber un poquito más en relación a eso. La santería, ella tuvo una relación muy importante con la santería, pero también tuvo una relación muy importante con el catolicismo, también tuvo una relación muy importante con una bola de amigos y su tribu judía, también fue adoradora del hinduismo, también ella creía en Diosito con el corazón y pensaba que todos los lenguajes que se utilizan para comunicarse con él son válidos. Pues si lo ves de esa forma, está, no suena... Es que así es realmente. No suena... O sea...